Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. Hi, Anli. Hi, teacher. Ángel Manuel. Hi, Antonio. Hi, Fátima. Hi. Hi, Sireni. Okay, kiddos, do you guys have any questions? Questions, questions, questions about grammar, vocabulary, comprehensive activity, cyber homework, Leonardo, Abraham, Jonathan. Questions, questions. Una pregunta, yo tengo una pregunta. ¿Qué íbamos a ver en el examen? Es que olvidé. En el examen está todo lo de la unidad 2, que sería existence y possession. Y es oral, ¿verdad? Claro, ¿no viste los videos que mandé? Sí, pero es que por eso nada más para rectificar. Definitivo. El examen tiene que tener su cámara prendida. No, si tu cámara no funciona, no te puedo aplicar el examen. Tu cámara tiene que estar encendida y es 5 preguntas en 5 minutos. Cada pregunta vale 10, depende cuánto contestes. No hablo nada de español en el examen, ni ustedes deberían de hablar nada de español en el examen igual.
Si hablamos español porque les tengo que explicar algo, pues ya les voy bajando puntos. Yes, Heidi. Okay. A ver. Mande, Heidi. Que disculpe el retraso, es que tenía problemas con mi internet. Ah, no, chicos. Eso sí, por favor, no gasten su tiempo pidiéndome perdón en esas cosas. Entren cuando puedan, sálganse cuando tengan que. Por eso grabamos la clase, para que tengan acceso a ello. Ok. Brian, la cámara no tiene que estar prendida ahorita, en este momento, Fátima. O sea, si quieren, no hay problema, ¿eh? No hay problema. Me gusta tu handband. Pero hablo del examen. Ok. Yo no les pido sus cámaras prendidas hoy, porque en el examen sí es y las pido prendidas. Ok. Es el único momento. Es uno que los obligo a que me muestren sus beautiful faces. Chicos, confusión bien rapidito. Dejen de hacer diapositivas en sus videos, en especial si le ponen presentación de la unidad 3. Presentación de la... ¿Qué es presentación? This is an English class. So vamos a hablar en English. So si van a poner una diapositiva en su video, la van a poner en inglés, ¿ok? No, usted, mía, no sé, Brian, ve tu calificación. Es que está complicado decir específicamente en este momento. Nomás quiero decir los tips. No se compliquen mucho. Si mandaste un video de media hora, o de 15 minutos, o de 4 minutos, o de 3 minutos, está incorrecto. Para la siguiente vez, no lo voy a calificar. Ya me cansé de ver videos de 16 minutos. Si el video dice, tiempo límite es 1 minuto y medio, el video debe ser 1 minuto y medio. Si el video dice, 4 participantes, máximo tiempo del video, 1 minuto y medio, ¿cuánto tiempo tiene que ser el video? ¿Me pueden decir? Fátima. Son 4 participantes y el máximo del video es 1 minuto y medio. ¿Qué tan largo tiene que estar el video? Yareldi. Un minuto y medio. Gracias, my love. Ok. Otra cosa. No fue Brian, fue alguien más. Ángel Manuel, creo. Bueno, su examen, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona mi clase? La primera semana les enseño vocabulario y gramática. ¿O estoy mal? Johan, ¿estoy mal? No. Ok. ¿Se acuerdan qué les enseñé hace 2 semanas? Cuando comenzamos la unidad 2, ¿de qué era? ¿Qué diapositivas había? ¿Alguien alza la mano? Rapidito, pero estamos... ¿Mande, Brian? ¿De la unidad 2? Sí. Era de la familia, ¿no? Donde aparecían los Simpsons presentándolo. ¡Ah! Perfect. Les enseñé yo vocabulario así de great, great grandmother. Les enseñé a decir was. Les enseñé a decir mi abuelita nació en diciembre. Les enseñé eso. ¿Sí o no? Come on. ¿Digo nombres? No, ok. Sireni, les enseñé eso, my love. Les enseñé mi abuelito nació en tal año. Sireni, ¿estás aquí? Sí, profe. ¿Sí se los enseñé? ¿O sí estás aquí? Oh, sí, acá estoy. Ok, y enseñé... Ah, te enseñé a decir... ¿Eso o no? Ok. Katie,
¿Te enseñé a decir mi abuelito nació en tal año? No. Ok, gracias. Entonces, ¿para qué lo dicen en su video? Exacto. Ok. ¿Sí lo entendemos a lo que quería decir? Ok. Ahora, un error. ¿Se acuerdan hace 4 semanas cuando comenzamos el semestre? Y aquí está Javier. Javier, ¿estás aquí? Bueno, no importa. Espero que sí. Sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo se dice? Yo tengo 20 años. I am 20 years old. Perfecto. El que dijo en su video, I have 20 years old, o el que puso, my mother has 20 years old, no debería estar en inglés 1, debería estar en inglés pre. ¿Me entienden por qué? Sireni, ¿me entendiste, my love? Fátima. Sí, profe, sí lo entendí. Ok. Yo les enseñé el primer día de clases. My name is Javier. I am 18 years old. I am from Champotón. Y si yo digo, I am edad, pues para decir mi mamá, cuando digo my mom, no uso am, ¿qué tengo que usar? En vez, cambio ese am, ¿por qué? Hacen la mano. Are. My mom are. Estoy bien. My mom are. My mom is. Mi mamá tiene 35 años. My mom is 35. En su video es todo lo que tenían que decir. Si ustedes usaron pasado, quiere decir que lo escribieron en español, lo fueron a poner en Google y Google te tradució have 20 years old, nació en tal año, pero yo no les enseñé eso. ¿Me entienden? ¿Me entienden cómo tienen que simplificar sus videos? ¿Yes o no? Yes. Vean el video de David Cuevas. David Cuevas solo dijo 3, 4 oraciones. Las dijo sin leer tanto y tiene la calificación más alta en el video que todos. Porque David Cuevas hizo exactamente lo que le pedí. ¿Ok? Entonces, si quieren eso, vean el de él para que les mejore en las siguientes unidades. El examen va a ser a base de lo que les enseñé en 2 semanas. Les voy a preguntar qué expresión usamos para el I. ¿Cómo se dice I en inglés? Para la existencia. Existence. ¿Y qué expresión se usa para la possession? Si no saben qué es possession, vean los videos o pregunten o con el ejemplo. I 2 brothers. ¿Qué le faltó ahí? I 2 brothers. ¿Qué le falta? Ah. I 2. Gracias. Antonio, tú pasarías, pero uy, hubieras visto la otra clase. Si no sabían qué era half, pónganse a estudiar para mañana. ¿Okidoki? All right. Yes. ¿Questions o no questions? No questions. Ok. Perfect. Let's start. Ok. So, let's talk about Unit 3. In Unit 3, we are going to learn. Antonio, can you read?
Disculpe. Read, squares, present, repeat. Oh, ¿quiere que lea todo? No, only this. Number one. Present. Oh. Solo present simple. Thank you. Next, Sireni. Mande, profe. Next, read this. Here, read this, Sireni. Music vocabulary. Good job. Another participant. ¿Quién alzó la mano? Se me fue. Fátima. Next. Object pronouns. Good job. Next, Brian. Mauricio. Brian, Mauricio, go. Brian. Like, love, hate, none of or birds in ing. Ing. Es el gerundio, ¿no? Exactly. Yes. All right. Next participant, Juan Antonio. Fun things on the weekend vocabulary. Perfect. One more participant. Proof. Abraham. Making suggestion, agreeing and disagreeing. Good job. Yes, Brian, dime. Profe, es que estoy teniendo problemas con la conexión. No pasa nada. Cuando puedas participar, genial. Cuando no, it's okay. Gracias. No problem. Okay, let's start with simple present. Can I have two participants, two volunteers for read this? Volunteers. Titi. Jonathan Jared and Abraham. Jonathan, you are A, Abraham B. Go. Andrea, which school do you go to? Andrea or Abraham? Ah, sorry. Abraham, which school do you go to? I go to Fresno State University in California. Do you like it there? Yes, I do, but I don't like all the teachers or all the classes. Great job. Good job. Two more participants. No. There you go. Haiti, A, B. There you go. Leonardo, go. So what's your favorite class? Difference Spanish. Why do you like Spanish? We have a great teacher from Peru. She very friendly. I also think that is very important to speak other language. Do I find good hope in the future? Good job. Good job in the future. Good job. Yes, sorry. No, it's okay. Two more participants. Antonio A, participant for B, and Johan. And finally, which class don't you like? I don't really like much. All right, very good. Let's continue. Sorry, Fatima. Okay, so here we have the conversation. Question number one. Fatima, can you read question number one? Yes.
casi no veo. Ah, es ese. Yo buscan. What do is simple and present express? Good job. Here in this class, ¿alguien sabe simple present? What express? ¿Puedo decir un ejemplo? Yes, yes. El go de la primera oración. I go to Fresno, okay. In Spanish, how do you say I go to Fresno State University in Spanish? I go to Fresno. Es correcto, es correcto. In Spanish, participant. Yo voy. Ah, ok, perfect. All right. Ok. Entonces, ¿qué significa simple present? Viendo los ejemplos que acabamos de leer, ¿qué piensan ustedes que significa simple present? What does simple present express? Participants. Algo que está pasando ahora. That's good. Okay, okay. Okay, situaciones en el presente. No. Porque si estuviera pasando ahorita, dijera, yo estoy yendo. Usaría el gerundio. Entonces, como no está en ING, no son acciones en el momento. O sea, en el presente, en el momento, no. No están pasando ahorita en este instante. Por ejemplo, ustedes estudian en el tecnológico, pero no están yendo al tecnológico en este momento. O sea, no estás caminando allá. O alguien está caminando hacia el TEC o en taxi. ¿Alguien va al TEC ahorita? No, ¿verdad? Ok. Vean otros ejemplos ahí. Más o menos. Otro ejemplo que está acá, ¿me lo pueden leer? Que sea simple present. Participen. Come on. Simple present. ¿Y es Antonio? Like, ok. Do you like? La pregunta, ¿verdad? Y la respuesta fue, yes, I do. Y después dijo, no, I don't like. ¿Qué significa I don't like? No me gusta. Y no, ok. ¿Y esto es presente? Sí. ¿Cómo que sí? A ver, explícame. Pues pienso yo que no me gusta, porque si fuera pasado sería no me gustaba o algo así. Ajá, correcto, no me gustaba en pasado. Es presente, pero ¿qué tipo de presente? Porque hay dos presentes. Hay presente de acciones en el momento que estás haciendo ahorita. Por ejemplo, ahorita están hablando conmigo, ¿verdad? O me están escuchando más que nada, porque no todos hablan, ¿correcto? Y hay otro presente, el presente de cosas que haces del día al día. Por ejemplo, dime, Fátima, ¿qué haces tú del día al día? ¿Qué es tu presente? ¿Comes? Ok. ¿Otro presente? Pues que no les gusta, ¿verdad? Me imagino que no les gusta Justin Bieber, por un ejemplo, ¿no? ¿Qué no les gusta hacer? Sleeping music. Ok, perfecto. Ok, entonces, no vamos a decir presente, ¿ok? Vamos a llamarle rutinas. No es ni pasado, no es ni presente, ni futuro. Nomás no te gusta.
Entonces, ¿vas a la escuela o estudias en el tecnológico? Es un hecho tuyo, como el de Andrea en la historia. El hecho de Andrea es que ella va a Fresno a estudiar ahí, ¿verdad? ¿Se entiende? Ok. ¿Cómo diría gustos en inglés? ¿Cómo expreso gusto? ¿Cómo digo gusto? ¿Cómo digo me gusta? I like. Bueno, ahora quítale el me. Ahí está, Hayley lo dijo. Sin el me. Sería gusta, que sería like. Entonces, el simple presente expresa likes. Con ese. Gustos. Y también expresa rutinas. ¿Correcto? Likes, routines y hechos. ¿Cómo se dice hechos en inglés? ¿Alguien sabe aquí? Hechos. Hecho. No, nadie. ¿No lo van a googlear? Come on. There's facts. Facts. Yes, Jonathan. Correct. Se escribe F A C. Ahí está, Hayley lo puso. Facts. Good job. Ok, cuando yo les pregunte, what does simple present express, me van a decir, Hayley, repítelo ahí, routines, likes y facts, ¿correct o incorrect? Fátima, what does simple present express? What does simple present express? Mínimo uno, de que te acuerdes. Reprobada. Antonio, what does simple present express? Reprobado. Brian, what does simple present express? Yo creo que sería like y facts. Like y facts. Good job, Brian David. Ok. Jonathan, what does simple present express? Likes, facts, and routines. Good job. Ángel Manuel, what does simple present express? Like. Uno está bien. Like estaba bien. Good job. Bueno. Fátima, what does simple present express? No, Fátima. No problem, Fátima. It's okay. All right. Next question. Can I have a participant? Please read, repeat, participant. What are some examples of verbs you can see in the conversation? Okay, verbs, examples. In the conversation, verbs. Example. Speak. Another, please. Do. Another. No pasa nada, Fátima. Go. Speak. Go. Do. Hay más. Ron. Bye. Bueno, Ron no está acá, pero está correcto. ¿Y es Jonathan? Jared. Like. Okay. Good job. Let's look at some more verbs. Okay, here we have verbs. Go to school, go to work, go to the movies, go to the gym, like pizza, speak English, do homework, do exercise, do something,
play soccer, listen to music. No, no, como no, pero más largo. Si ustedes me dicen que no, me voy a enojar. Digan, no. Ask, answer the question, read the example, read a book, read the information, watch TV, do the cyber homework, do the comprehensive activity, turn in the homework, turn in the cyber homework. Okay, number one, participants, for number one, repeat. Titi, participant. ¿Es lo todo, profe? Number one, yes, Yadira. Go to school. Thank you, thank you. Okay, good next. Work. Only one, Jafera, is correct. Go to school. Very good, very good. Next participant, Jonathan. Go to work. Next participant. Go to the movies. Next participant, Fátima. Fátima. Go to the gym. Elias. Like pizza. Abraham. Speak English. Leonardo. Do you own work? Haley. Do exercise. Litsy. So cementing. Ajá. Ah, bueno, perdón, me equivoqué. Es do. Era de. Sorry. Fue mi error. Do something. Javier Jesús. Play soccer. Perfect. Next. Brian David. Listen to music. Perfect. Next. Come on, come on. Very good. No. Ah. No. Thank you, Luis and Angel. No. Next. Ask. 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 Thank you, Angel Manuel. Next participant. Haiti. Answer the question. Good job, Haiti. Next participant, Leonardo. Litsi, Litsi. Read the example. Javier Jesús. Read a book. Perfect. Carlos. Read information. 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 Fátima. Watch TV. Perfect. More participants. ¿Quién me faltó? Después de Watch TV, lo que tienen que hacer, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuáles son una de las tareas que tienen que hacer? Léamelo. Come on, come on. Do the cyber home. Ah, hacer la tarea del libro, es lo que dice ahí. La siguiente, next participant, thank you, David. Fátima. Do the comprehensive activity. Hacer el video, es lo que dice ahí, hacer el video. Comprehensive activity. Next. Litsi. Turn in the homework. Entregar la tarea. Very good, let's see. Next. Juan, Johan. Turn in the cyber work, homework. Ah, perfect. Cyber homework. Okay. Let's play a game. Please, my question is, what verb is this? Titi. What verb? Play what, Luis Alberto? Soccer.
Play soccer is correct. Excellent. Good job. Next. What verb is this? Jonathan. Study. Study. Okay. Another. Do the homework. Homework. Do. Bien, Ángel. Nomás ponle el verbo. Do the homework. That is correct. Excellent. Next. What is this? What verb is this? Go to the gym. Go to the gym. Okay. Había otro que estaba en la lista. ¿Cuál era? Do exercise. Do, good job, Javier. Do exercise. That is correct. What is this? Fátima. Yes, correct. Correct. Ya lo había dicho la otra vez. Eat. Ahora lo dijo Heidi. Eat. Antonio, a ver, ¿cómo se dice? Like pizza. Ah, like bueno, pizza. Eating the pizza, ¿no? Ándale, nomás que ponlo sin la ING. Eat y ya pizza. The pizza. Good job. You know? That is correct. Very good job, guys. Okay. Let's go home. Okay, let's continue. What is... Bueno, ¿quién me lo lee? Participant. Read. Fátima. What is... Step, o cómo se dice? Step is correct. Okay. What is step number one to make a question in simplest present? Step number one for question? Step number one. Yes? No. Okay. ¿Alguien tiene el step number one for question? In the examples, remember, read the examples. In question, what is step number one? Javier. Do. Good job. Do. Do. Okay, next question. Subject. Ya me ganaste. Pero bueno, no era la pregunta. ¿Quién dijo subject? Jonathan, Jared. Ah, yo, teach, es que bueno, pensé tú, que eran los steps. Ah, no. Nomás estoy preguntando en general. Pero muy bien, ¿eh? Léeme la siguiente pregunta. Esta que está aquí abajo. Ah, dale. Sorry. What is step number two to make a negative? There you go. Step number two for negative in the story. What is step number two for negative? I don't. Bueno, el I es un paso. Entonces, ¿cuál es el que le sigue? Dot. Don't. I don't like. Nomás don't. O como Ángel dijo, do not. Do not. Contraccionado sería... Don't. Very good job. Next question. Participant for it. Abraham. What is the grammar structure for affirmative? Okay, ahora sí. A structure for affirmative sentence. What is the step? Step one, step two, step three. Subject. Subject is step one. Step two. El verb. Verb. Yes. Y ya el step three le llamamos complement. Good job. Oh my God. Let's finish class. No, I'm just kidding. All right. Can I have a participant
for question, participant for affirmative, and participant for negative. Please, three participants. Antonio, question. Heidi, affirmative. And negative, Javier, go. Do you like pizza? Yes, I like pizza. No, I don't like pizza. Perfect. Three more participants, one for question, affirmative and negative. Abraham, question. Jonathan, affirmative. Y Leonardo, negative. Do you have homework? Yes, I have a lot of homework. No, I don't have homework. Good job. Okay, two participants. One for question and one for response. Si no saben qué estudian, estudian systems. Systems. Go, Jonathan and Luis. What do you study? The student systems. Okay. Another participant para la misma pregunta. Two more participants. David, question, respond, participant. Yo. Yes, go, Ángel. ¿Qué hago, la pregunta o...? No, la respuesta. Where do you live? No. La what do you study? Oh, what do you study? I study system. Perfect. Two more participants for this question. What do you study? Two more participants. Katie, question and respond. Go, Jonathan. Luis Alberto. Go, Heidi. What do you study? I like Chilambala. Ok, nomás que contestaste la última y queríamos que repitieras la de estudiar, pero no pasa nada. A ver, Luis Alberto, pregunta dónde vives y quién va a contestar. Participants. Johan, respond. Go, Luis Alberto. Where do you live? Live. I live in Champoton. I live in Champoton. Repeat, Johan. I live in Champoton. Very good. Okay, Johan, you... Question, participant for respond, participant. No participants. Go, Jahaira. Johan. ¿Vuelvo a decir la pregunta? Yes. Okay. Where do you... Live. I live in Champoton. Perfect. Good job. Okay. Excellent, kids. Now let's continue. Question number one, participant for it. Jonathan, Jared. What is the grammar structure for a question? Okay. So, step number one for question in simple present is? Do. Thank you, Heidi. Step number two for simple present in a question is? Like. Subject. Subject. Thank you, Javier Jesús Chifuentes. Step number three for a question in simple present is? Verb. Very good. And step number
for a question in simple present is complement. Oh my god. Excellent students. Okay. Perfect. Next question. Participant for the next question. Participant. Question. ¿Qué me la lee? Yes, Johan. What is the grammar structure for affirmative? Perfect. So what is the grammar structure? Ya no las había dicho, fue Jonathan Jared, ¿verdad? Pero vamos a repetirla. What is the grammar structure for affirmative? Step number one. Subject. Si pensaron que era yes y no, no es necesario, ¿ok? No siempre tenemos que decir yes. A veces nomás afirmamos, no nos preguntan, ¿verdad? Ok, nomás para recalcular. So, step number one is subject. Good job, Jonathan. What is step number two for affirmative in simple present? Step number two is? Verb. Verb. Thank you, Jonathan. And step number three is? Compliment. Very good. Thank you, Abraham. Okay. Next question. Participant, I believe is Angel Manuel. Participant, go read. Leo la pregunta, ¿verdad? Yes. What is the grammar structure for negative? Okay, so what is the grammar structure for a negative in simple present? Step number one. Come on. I don't. No, step subject. Number one. Subject. Step number two, Ángel Manuel. Lo que dijiste, pero sin el I. Don't. Don't. Step number three. Verb. And step number four. Compliment. Good job, Jonathan. Okay, very good. Easy or difficult? Easy, difficult. Abraham, for you, easy or difficult? Jonathan Jared, easy or difficult? Easy. Easy. Brian David, easy or difficult? Easy. Jonathan David, easy or difficult? Easy. Ángel Manuel, easy or difficult? Easy. Okay. Chicos, bueno, así es como normalmente son los exámenes, ¿ok? Nomás que no estás viendo fotos. Nomás que en el examen de mañana va a ser sobre existencia y posesión. El vocabulario y la gramática que vimos en la unidad 2, que fue las dos semanas pasadas previas. ¿Entendible? ¿Ok? Creo que sí. Ok. Gracias por el 55% de los alumnos que acabaron con la unidad 3 ya. Felicidades. Ok, ya nomás les falta una tarea más para la unidad 3, que es la comprehensive activity. Si tú el viernes, sábado y domingo abriste el mural y viste la diapositiva, te darás cuenta que ¿cómo explico esto? No, si leíste la diapositiva estaba errónea. Ok, agarramos la diapositiva incorrecta. Por favor, entren otra vez para que encuentren las nuevas instrucciones o las instrucciones correctas de la Comprehensive Activity de la unidad 3. Ok, ya váyanse organizando como les comentaba, vayan haciendo sus diálogos para que vayan ensayando para que entreguen la tarea cuando se venza, ¿no? Y a tiempo, háganla 3 días antes.
4 días para que la estén subiendo, para que no falle su internet y no tengan el mismo error de la pasada semana pasada. Este es la unidad 3 que dice free time, y ahí lo único que hay ahorita es la, bueno, dice walk, bueno, no, eso es general, ahí está el link para la diapositiva, ok, es todo lo que hay ahorita. Entonces si lo abren ya van a encontrar las instrucciones de lo que tienen que hacer para que se vayan organizando en equipos y todo esto. Okidoki. ¿Alguna pregunta o duda que tengan antes de terminar la clase? ¿Cuándo es la fecha de entrega de esta actividad? Te diría que leas la diapositiva primero y después me preguntes. Es que sí, ya lo leí, dice en octubre. 28 de octubre. ¿Cuándo lo leíste? Hoy en la mañana. No es posible que diga octubre. Ah, no, sí, se vence en octubre. Yo tengo entendido si es octubre. O es de este mes, tal vez. Ah, no, sí, perdón, es de septiembre. Si viste esto, es de septiembre. Perdón. Ya quiero acabar con ustedes. Ya quiero darle fin al semestre. No se crea. Gracias por eso, ¿eh? Pensé que estaba en septiembre. Pobre maestra Mariela, que le compartí la diapositiva. Que igual hice lo mismo. Ok, gracias, Bet. No, es de este mes. Claro. En 7 días, ¿no? 8 días. Chicos, si tienen ustedes errores el 28 o el 27, desafortunadamente no les puedo ayudar. ¿Quedó claro eso, verdad? Yes. Ok. ¿Ya terminó la clase, profe? Teacher. Son los mismos equipos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias.